Bienvenidos, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y como cada día, aquí tenemos un... Ah, ese es más... Ah, ¿y ese dron? ¿Sabes? Tenías luces... ¿Qué cojones? Pero tenías luces azules. Pensaba que era mozo y por eso no seguí disparándole. ¿Qué cojones? Vale, pues bueno, estamos como cada día con un nuevo videito de Rainbow Six Siege. A ver si hay algo de suerte. Si no, pues oye, pues... ajo y agua, la verdad. Vamos a poner otro ahí. A ver qué vamos a hacer por aquí. La verdad es que sería muy, muy chulo meterse dentro de esa Alibi, la verdad. No me engañaros. Vale, se ha ido uno de ellos. Bueno, tiene pinta de que salgan por aquí. Está repeleando, ¿vale? Está aquí. No. Cago en la hostia, tío. Se ha quedado tocadillo, tú. Se ha quedado tocadillo. Creo que está aquí detrás, ¿eh? Qué rabia, tío. Qué fucking rabia. Qué rabia, tío. No me cargó el que estaba arriba y luego el que venía a por mí, el Maverick. A Jäger, dale duro, compañero. Dale duro. Dale duro. Voy a ser muy buena, ¿eh? O sea, el baitito era claro, pero... Yo doy a Jäger. Qué buena, compañero. Será. ¡Oh, qué bueno, amigo! ¡Qué fucking buena ronda, tío! Mira, cómo me he evitado cargarme al power. ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Sí? Muy bien, muy buena ronda, compañeros. Muy buena ronda, hostias. ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Jua! Así da gusto empezar una partida. De hecho, en el momento que he visto a Jäger volar por los aires y llevarse... Bueno, que realmente cargarse al que... Vamos a coger otra vez mismo. ¿Dónde está Alibi? Aquí. Y cargarse al tío que yo le he pegado. Creo que era el Maverick. Sí, porque a la que estaba arriba del todo creo que esa no le pegué. Creo, no lo sé. ¿Dónde vamos? No sé dónde vamos, tío. Qué pedazo de ronda, tú. Vaya inicio. Uf. Y creo... Vamos, diría que no le he dado a Jäger, ¿vale? O sea, diría que no le he dado porque no me ha salido ninguna advertencia ni nada, ¿vale? Ni ningún punto rojo ni nada. Y eso porque, coño, sabía que estaba ahí. He disparado al montaña. He dejado de disparar. He vuelto a disparar a la Grizzlock, creo que era. Y he vuelto a disparar para hacer el prefire al Blackbeard. Que vamos, a Blackbeard me lo he cargado, aunque tuviera el escudo por delante, porque estaba en un ángulo mucho más alto que él. Y vamos, que le voy a desde arriba, vaya. Vale, vamos a cerrar aquí, no sé si practicando yo aquí. Compañero, cierra aquí conmigo, me han violeteado. Me violetean, compañero. Aunque claro, el chaval ha dicho, hostias tú, ¿qué pasa aquí? ¿Se va a poner la torreta ahí adelante o qué? Ah, tiene... Ah, no, he vuelto rotación. ¿Este es un dron? Por cierto, no lo he dicho, pero... Ah, vale, no, sí. ¿Qué luz he visto antes? Antes era azul o amarilla. No lo he dicho, pero antes... O sea, antes no. Me voy a hacer una tomatera. O sea, una planta tomatera. Para detectar de tomates, así en plan pequeñito. No sé si ponerla... Si la pondré aquí atrás o aquí adelante. La verdad, no tengo mucha idea. Está aquí ya, ¿eh? No le da... Oh, fuck. Vamos. No lo hemos jugado demasiado. Mira largas contra miras cortas. Tengo todas de perder. Estoy haciendo el canelo. What the fuck. Holy shit. Como esa vida compañero, ¿no? Me han dicho. Vale, pues ya hemos perdido... Ah, no, hemos perdido solamente un Alibi, vale. Espérate, vienen para quedar. Hay que ayudarte. Vale, no sé si era... Uf, no sé si era... Ah, sí que era Glass, sí, porque he escuchado la cadencia suya, sí. ¿Se ha perdido el humo? Sí, ahora sí. Ahora debería irse, perfecto. ¿Cómo? Me ponía que había matado a dos, pero... ¡Ah, hostia! Es que... ¡Madre mía! ¡Vaya colateral! O sea, estaban los dos juntos. Claro que digo, me he cargado dos, pero delante solo había uno. O sea, estaba el Maverick y detrás del Maverick estaba otro. Creo que era el Fuze, no sé quién era, tío. What the fuck? Pero esta no será la partida de los colaterales, ¿no? What the fuck, tío. ¿Qué? Hostias, me está encantando esta partida. O sea, me está encantando Alibi porque va de tirita. Por el tema de que es súper rápida, su arma es un puto láser, literal. Cuando estoy jugando con ella, lo que sea en directo, me dicen, Caramelo, me encanta Alibi por su arma, es un maldito láser. Y es normal, digo, es cierto, o sea, este arma, tú disparas y no se mueve, es... Donde tú dispares, ahí va a ir la bala. Literal, esto no es de, ay, Caramelo, qué asco de arma porque no lo mata. No lo mata, no lo has dado, compañero, que diferente. Literal, sí, literal. Madre mía, y encima tiene, no sé, Alibi me parece un buen romer, sinceramente. Aunque sí que es cierto que... Uf, que para mi gusto debería ser apoyado con, por otro más, ¿vale? En plan, por otro romer más. No es como un Lesion o un Vigil, ¿vale? Que sí, que tienes tus prismas y tal, pero los prismas te pueden dar a lo mejor una ayudita, pero no te van a hacer ganar una ronda, no, o darte una baja. O sí, pero no. No sé. Aquí hay un dron. ¿Dónde estás, droncito? Nunca spoteé con los drones, ¿vale? Porque si no, un enfermo como yo de esto, pues se pone a buscarlo. Viene por aquí. Sí, viene justo para nosotros, ¿eh? Nice, compañero. Está repeleando, está viendo a ver qué es lo que hay. Se acaba de ir. No, no, hay otro, hay otro. Es Maverick rompiendo. Vale, está rompiendo con la mierda esa, ¿vale? A ver si pega un disparo. Está aquí. Vale, espero que Maverick tenga Claymore, si no me mata. Lado derecho. Hay varios en la ventana, ¿eh? Hay otro más. Hay otro más en la ventana, ¿vale? ¿Me pone mala conexión? ¿Qué cojones? ¿Por qué me pone mala conexión? What the fuck, me pone mala conexión. What the fuck. Madre mía, gente, ¿cómo estamos? No, vale, 3 rondas en defensa ganadas. Y además que, hostias, Alibi, vaya telita con Alibi. No sé, hacía mucho que no me... No sé, que no utilizaba y... Madre mía, ¿cómo está esta chimba? Este cara es chimba. Vale, ahora bien, ataque. Se han ido... Madre mía. Se han ido 2, tú. Normal. Si te parece tirar la hostia que le hemos pegado. Pues vamos a ir con Nox, que vamos a rushear un poquito, ¿vale? Vamos a ir con Reflex y vamos a rushear, va. ¿Qué tengo? Ahí estamos, compañeros. Atacadoras siempre. Vale, pues se han ido 2. ¿Por qué? Pues por... No sé muy bien por qué. Creo que era el Maverick y el Blackbeard. Que lo he dicho. Si el Maverick hubiera tenido las cegadoras, hubiera muerto. O sea, hubiera muerto yo, me refiero. Pero tú tienes Claymore, porque si no me hubiera tirado las cegadoras. Por el simple hecho, ¿vale? En plan, tío, tú me tiras las cegadoras y entras... Estoy muerto. No lo ha hecho. Y por eso te digo una cosa. El Blackbeard ha sido súper... Lo ha hecho bien. Porque realmente lo ha hecho muy bien. Porque, tío, no se ha movido. En cuanto ha muerto Maverick, Blackbeard no se ha movido. ¿Para qué? Para que yo pensase que ahí no había nadie, ¿vale? Porque cuando tú estás en Rappel, si tú no te mueves, pues no haces ruido. Sin embargo, con que te muevas para adelante o para atrás, perdón, para izquierda, derecha, arriba o abajo, ahí ya sí que se escucha, ¿vale? Pero el tío lo ha hecho de putísima madre, tío. Madre mía. Lo ha hecho muy bien. Van a estar abajo... Están abajo, vale. Vale, vamos a entrar por aquí, porque gracias. Hostia, lo malo es que... Vamos a jugárnoslas, ¿vale? Esto va a ser en plan a lo yolo. Va a ser un poco a lo yolito. Vamos a entrar por aquí y que sé lo que el Señor Jesucristo quiera. Vale. Vale, perfecto. Si entramos con esta, perfecto. Vale, vale. ¿Ha muerto? Oh, fuck, ha muerto, compañero. Qué pena, tío. Este no, iba a hacer spawn kill, pero yo creo que ha venido muy tarde. Nah, pues es que... Pues me hubiera gustado tener la... Unas cargas, tío. Si lo sé, no lo hago, tío. Amigo. ¿Especialista? Pistola. No. No te enteraba. Si me estáis, hostia, Caramelo, qué malo eras. No, no. Si tengo el silenciador, el tío no sabe de dónde estoy disparando, ¿vale? Por eso. En fin, chavales, un placer. Madre mía, cómo está Alibi. En fin, nos vemos en el siguiente videito. Ya sabéis, un buen SRC. Y oye, suscríbete si no estás. Adiós.